Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Estamos en otro miércoles de Jupe. Hoy con el compañero Martín Ayero de la Social 21 La Tendencia, a quien le damos la bienvenida. Estamos muy contentos de tenerlo acá. Y bueno, hacía rato que no nos veíamos con Martín. Así Y es. además Martín anduvo por todos lados últimamente, ¿no? ¿Venís del Sí. sur, Martín? Sí, estuvimos desde el 11 de enero hasta el 13 de febrero, 31 días en la ruta, y Ushuaia, Tolhuin, Río Grande en la Tierra del Fuego, Río Gallegos en Santa Cruz y Caleta Olivia, luego Puerto Madryn en Chubut, Las Grutas en Río Negro, Bariloche y General Roca también en Río Negro. Y e hicimos luego San Rafael, Mendoza y Godoy Cruz en el conurbano de la capital mendocina. Y bueno, muy bien, con muy buenas noticias y con una enorme expectativa de lo que nosotros concebimos que es el destino final, la marcha final de los argentinos, que es el sur, de la Patagonia. Claro. Sí, lo vengo siguiendo y sé que es así y me alegro que lo estén llevando para ese lado. Tengo una cantidad de preguntas para hacerte sobre lo que viene haciendo enorme, pero supongo que van a ir Bueno. surgiendo de la charla. La primera que se me ocurre ahora, porque es la duda que tengo, ustedes están hablando de unir continente con Tierra del Fuego y lo hacen en la punta, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el mecanismo para realizar esa unión para que se pueda transitar directamente por territorio argentino? Bueno, esto es simple. Nosotros ya tenemos la ley 26.776. Sancionada, promulgada en el año 2013 con firma de Cristina Fernández de Kirchner y en su promulgación con amplio consenso en ambas cámaras. En el 2015 se crea el Fideicomiso 1423 que firma Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, por lo cual tenemos la ley que establece que hay que realizar el cruce por la distancia más corta. Estos son los 42 kilómetros de la boca oriental del Estrecho de Magallanes, Cabo Vírgenes y Cabo Espíritu Santo, que deben ser buques portarrodantes, capaces de cargar camiones, autos, motos, etcétera, micros. Y el Fideicomiso 1423 otorga en el año 2015 el equivalente a 100 millones de dólares para realizar la construcción de los barcos y las obras portuarias necesarias. Nos fuimos al astillero Río Santiago con el Foro Naval Argentino en su momento, con Diego Chanuar, que estuvo presente en los debates de JUPE, con Nora Campaña, una compañera de Tierra del Fuego, con Ángel Mauro de la Comisión Nacional de Energía Atómica, bueno, compañeros que hoy también integran Social 21, La Tendencia, y con el Foro Naval Argentino le pedimos cotización oficial al astillero Río Santiago por dos buques portarrodantes. Astillero cotizó. Esos barcos son barcos de aproximadamente 122 metros de largo por unos 20, 22 metros de ancho, dos motores de 6.500 caballos con dos líneas de hélice, son doble casco, reforzados, aptos para varadas estáticas, cosa que pueda el barco salir del agua, montarse en una playa rústica, tipo un buque de desembarco de tropas, como el Cabo San Antonio, que Claro. construyó el astillero Río Santiago bajo licencia de astillero Filadelfia, Estados Unidos, los mejores buques de desembarco de tropas de su época, los mejores, los norteamericanos que pelean sus guerras fuera de su territorio y desembarcan sus marines justamente en buques de desembarco de tropas. Así que la experiencia de Río Santiago es vasta y está por encima, está calificado muy por encima, dado la capacidad de construcción militar, para construir este tipo de barcos, los cuales además tienen aletas antirrolido para el tipo de condición en el cual se va a navegar, son marineros los barcos, y cotizados en 34 millones de dólares cada uno. Esto implica que con 68 millones de dólares del fideicomiso tenemos los dos barcos, el primero a los 2 años, el segundo al tercero, y nos quedaría un tercio del fideicomiso para fabricar los pontones, que son unas cajas metálicas flotantes, unos flotadores de metal,
con los cuales el pontón permite hacer una calle flotante, con el cual logremos que, continuando la ruta 40 en Santa Cruz, los pontones salgan hacia el mar en el estrecho, y el pontón permite absorber la amplitud de marea. Si la marea sube, el pontón sube con el barco. Si la marea baja, el pontón baja con el barco. Esto es simple, es un diseño que permite operar de manera inmediata, que una vez dada la orden de compra por los barcos al astillero Río Santiago, esto nos permitiría, una vez entregado el barco, empezar a operar inmediatamente, sin gran infraestructura portuaria, que en realidad la infraestructura portuaria es el argumento de encarajinamiento de la obra, con el cual quieren volver a postergarnos y a privarnos de un derecho soberano que tenemos los argentinos de integrar nuestra patria y no tener que atravesar otra nación como es Chile para poder llegar a la isla de Tierra del Fuego. Entonces, el cruce nuestro es... ¿La capacidad de esos buques, esos dos buques, qué capacidad tienen? Bueno, esos barcos están pensados para transportar unos 90 camiones, si mal no recuerdo, unos 10 micros de pasajeros, unos 725 personas asociadas con, bueno, algún compañero seguramente ahora va a recordar de los que están presentes los números finos con respecto a las capacidades. Están pensados desde una... En los tiempos del recorrido del tramo, 42 kilómetros me decías recién. ¿Puede ser? 42 kilómetros. El diseño de los barcos está hecho de acuerdo a una concepción de nuestras mujeres, tal cual nos criaron cuando estábamos en nuestra tierna infancia. ¿Te acordás que cuando éramos pibes nos compraban las zapatillas dos números más grandes? Porque a medida que pegábamos el estirón no había guita para comprar zapatillas cada 6 meses. Entonces las mujeres nuestras dijeron, bueno, lo que sería apropiado es pensar el diseño de los barcos con el mismo concepto, y por eso se hacen un poco más grandes los barcos, el diseño es un poco más grande para absorber la demanda que va a crecer a partir de que empecemos a navegar. Los tiempos de navegación, son 6 horas 10 la vuelta completa, que significa Cabo Vírgenes, cargamos, zarpada, 42 kilómetros de navegación, amarre, descarga, vuelta a cargar, zarpada, navegación, amarre y descarga, una vuelta, la ronda completa son 6 horas 10. Quiere decir que estamos en menos de 3 horas de navegación en los 42 kilómetros, navegando a 18 nudos. 2 servicios por día. Uno de ida, uno de vuelta para cada embarcación, una cosa así. Opera las 24 horas del día con 2 barcos, uno con asiento en Santa Cruz y uno con asiento en Tierra del Fuego. Ah, está bien. Entonces son 6 horas 10 la ronda completa de cada barco. De cada barco, perfecto. Entonces vos tenés cuatro rondas de un buque y 4 rondas del otro. O sea, son 8 rondas. No hay dificultad para hacer esa navegación durante la noche. Che, me olvidé de saludarlo a Gustavo. Lo subí, pero me olvidé. Gracias, Gus. ¿Cómo andan, compañero? ¿Qué hace, Martíncho? ¿Qué hace, Paula? ¿Cómo andás? Hace mucho no nos vemos. El trote patagónico. ¿Cómo anda este trote patagónico? Bueno, estamos bien, ¿viste? La verdad que la repercusión del proyecto en la Patagonia y con los argentinos que hacen patria todos los días, desde el simple hecho de trabajar, vivir, criar a su familia y soñar con una patria verdaderamente integrada logísticamente, que es lo que se necesita, bueno, el proyecto vuela en la Patagonia. Hay tontos que subestiman lo que nosotros hacemos, electoraleros de cuarta, que plantean, bueno, ¿para qué tanto esfuerzo si la Patagonia es el 35% del territorio y apenas vive el 5% de la población? Ahí no mueve el amperímetro electoralmente. No, claro, pero justamente lo que hay que hacer es poblar la Patagonia, lo que hay que hacer es ocuparla para poder defenderla, porque si no la ocupamos no la vamos a poder defender, está toda alambrada nuestra patria.
Son miles y miles y miles de kilómetros que recorremos en las rutas argentinas, alambradas, donde la sociedad rural argentina no produce nada. Los Peña Brown Benéndez Betty no producen un carajo. Los Haverton, de la estancia Haverton de Tierra del Fuego, no producen un carajo. Lo que hacen es retener esa tierra para que nadie pueda producir. De ese modo eliminan la competencia, que es el modo de operar de la oligarquía históricamente. Entonces necesitamos logística para ocupar la Patagonia. Ahí está Romina Cortaberría, que, bueno, con ella estuvimos... ¿Cómo la perseguí? ¿Cómo la perseguí, pobrecita? Me subestimaba, Es el problema de esa chica, ¿no? Que te subestima. Pero bueno. Pero bueno, llegó el saludo. Quiero aclarar algo. Martín cumplió año la semana pasada. Muchas felicidades. Y San José. El señor. San José. Exactamente. El señor es tan. Tan pobre, por así decirlo, que no sé, perdió su celular, rompió no sé qué, y no había forma de saludarlo al señor. Entonces dije, bueno, algo tiene que pasar. Y me metí a la AFI y dije, me dan el teléfono de Martín y toma. Y dice, no lo tiene. Y bueno, y dame el teléfono del contacto que está con él ahora, que están siguiendo ustedes ahí en la Patagonia. Y la gente me dice, toma, es el de Romina. Bueno, ahí llamé y bueno, listo. Y le logré un saludo. Gracias a la AFI. Sí, le explotó el teléfono a Romina porque... le reventamos el teléfono a Romina porque empezó por ese canal a entrar todo, así que claro, sí. También me tuvo que aguantar con eso. Pero es una santa. ¿Qué te parece? ¿Estuviste tocando la guitarra allá en el sur? Sí, me imagino. Y siempre la sagrada musiquera siempre nos acompaña. Hay que disputar el vicio. Estuvimos cantando tangos, zambas. Milongas. Sí, sí. Bueno, allá en la Patagonia lo tenemos a un gran exponente de la música patagónica, que es Marcelo Berbel, que ha hecho obras extraordinarias que son más bien conocidas por José Larralde más que por él, ¿no? Sol de los arenales. Bien, bien. Esas cosas, Neuquén, Quimei, son cosas que han trascendido, además, de manera que a veces el argentino, por no tener a disposición, no trascienden en la patria, pero trascienden en el extranjero. Neuquén, Quimei, grabada por José Larralde, después es utilizada como parte de la banda de sonido de Breaking Bad. El momento clave de esa miniserie, donde hay un momento artístico de la miniserie en el cual el tipo está enterrando los tachos de falopa y en el medio del desierto. De acuerdo. La música que musicaliza eso es Neuquén Quimei. Dice, aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver, río arriba del canto genuino, Neuquén, Quimei, Quimei. Y eso, esa obra extraordinaria de Berbel y en la interpretación de José Larralde, eso pasa por el filtro de Chancha Vía Circuito, que es un grupo que samplea este tipo de cosas. Y la música electrónica es el vehículo para arrimar esto, y esto termina siendo utilizado por los norteamericanos en su gran industria del cine. Sí, sí. Y es loquísimo, pero bueno, es como la Argentina también talla de maneras inesperadas en el mundo. Así que bueno, vivimos también con los... Yo seguramente les cuento algo. Dame un segundo, que pasa un chivo, Gustavo. Hoy vale. Laguna Jupe, un espacio cultural con Fernando Villarreal, que es un músico folclórico, compañero nuestro y vecino mío, de acá un par de cuadras.
Justamente arrancan hoy 10:30 de la noche, él y otro compañero que también se llama Fernando, que yo no lo conozco todavía. Así que seguramente te van a estar llamando en algún momento como para que salgamos un poco del tema de la política y te puedas prender en este tema, si, por supuesto que me imagino que no vas a tener problemas en este sentido. Así que les quiero dar todo mucho. Con todo gusto, Darío, y además la tendencia tiene su guitarrista, sus musiqueros, así que nos caeremos con las violas para cantar un poco lo que es la Argentina, lo que es el ser nacional, porque, bueno, hoy venía el tema orientado por la logística y el transporte, pero hay un plano de desarrollo filosófico de Social 21 que está planteando una filosofía del sentido, una filosofía del coraje, que no pregunte, sino que afirme cuál es el sentido de avance para nuestro pueblo y nuestra patria, y eso también tiene como parte de su panoplia de armamentos para poder hacerlo, Hamlet Lima Quintada, Armando Tejada Gómez, Jaime Dávalos, que son tres filósofos argentinos que el pueblo los conoce como autores de canciones, pero en realidad son argentinos metafísicos que han producido cosas extraordinarias y que nos han definido también quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Allá por cuando estaba por regresar Perón a la patria, en el año 72 se produce una huelga de los trabajadores que recogen la vid en los valles calchaquíes. Y en un pequeño pueblito que es Animaná, se produce una huelga donde cortan la ruta por defender el precio de lo que le pagan por cajón. Los meten a todos en cana, a todos los que estaban cortando la ruta. Y todo el pueblo de Animaná, que es muy chiquito, que es un pueblo que no tiene hoy 1.000 habitantes, imaginemos en la década del 70, todo el pueblo se moviliza hacia la comisaría y prenden fogatas y hacen el aguante hasta liberar a los trabajadores de la vid. Y a partir de ahí nace esta maravilla que es Fuego en Animaná, que dice, dicen que yo de tanto estar fui apagándome como la luz lenta y azul de un atardecer. Dicen que estoy quemando el sol de la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Eso tiene un origen de lucha social del pueblo argentino en una condición de absoluta minoría en el año 72, y no son las grandes movilizaciones de la juventud peronista, los gremios y todo lo que ocurrió en el 70, pero también pasaba en la Argentina profunda. Bueno, todo esto lo vamos a poder compartir. Buenísimo. Aceptando esta invitación. Lo traigo de vuelta. Me dejame un minuto porque me tengo que ir. Paso a saludarlos. Gracias, Darío. Martín, en algún momento mandame una paloma mensajera, algo. Así nos encontramos. Recuerden que mañana vamos a estar en el Mujica. Estás invitado también, Martín, y aquellos que andan por ahí, que quieran participar, a las 18 horas, en Piedra 720, hacemos un programa que lo que hacemos los sábados lo vamos a hacer de ahí con compañeros. Y bueno, y nada. Los quiero saludar porque tengo una entrevista ahora que tengo que grabar, así que les agradezco a los dos que estén ahí, que estén haciendo patria, que estén haciendo comunidad, y viva Perón, carajo. Bueno, viva Perón. Chicos, nos vemos. Un abrazo fuerte. Martín, estamos hablando, ¿eh? ¿Tenés teléfono o no? Sí, ahora sí. Ah, ¿el mismo número? Sí, como siempre, 11-5641-9067. Bueno, está bien. Sí, no, lo tienen que saber los compañeros, porque los buches, los servicios de inteligencia, el mío lo tiene ya. El problema es que falta que lo tengan más compañeros. Por eso lo sé yo. Bueno, amigo,
Nos vemos, que tengo que laburar con, tengo que laburar Anda. para el viernes. Les mando un Anda, abrazo. anda. Fíjense. Dale. Bueno, bueno, volvemos un poco a la temática. Igual ya te engancho, mira, termino de hacer esta nota y le digo a Fernando que en algún momento se comunique con vos y te invitamos para la próxima misión o cuando haya Sí, con tiempo. todo gusto. Sí, Darío, lo Dale. vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Genial, genial. Vamos con Bueno, las violas. te tiro más o menos un eje general para que vaya desarrollando y después te interrumpo en algún Bueno. momento. La Sí, idea dale. es, ustedes tenían el otro día, posteé un par de cosas sobre la temática esta de, bueno, Canal Magdalena, el tema del sur, el tema del mar, la hidrovía, una serie de cosas. Y ustedes postearon también un mapita con una vía paralela a la Ruta 40. La pregunta genérica sería, ¿cómo se entraza un sistema logístico en la Argentina que tenga en cuenta todos estos elementos y cómo funcionan en su conjunto? Es bastante amplio el asunto, pero lo vamos achicando a medida que lo vamos desarrollando. Bueno, nosotros tenemos, como muchos de los que están hoy conectados, un saludo a todos los compañeros que se ven los mensajes aparecer. Muchos saben, pero muchos no. Entonces, el público siempre se renueva. Y para nosotros, desde los filósofos de la Ferrer, siempre afirmamos que repetir es pensar dos veces. Así que vamos a brevemente resumir que tenemos un proyecto de ley que es transporte por agua con reserva de carga, para recuperar la reserva de carga, que es el derecho internacional a transportar la mitad de las cargas en fletes de ultramar en buques de bandera nacional. Eso nos va a dar un mercado cautivo de fletes por 3.500 millones de dólares y las multinacionales los países con los cuales comerciamos van a retener los 3.500 millones de dólares que les corresponde del 50% del intercambio. Hoy se comen los 7.000. Disculpame, pero es importante el concepto y me gustaría que quede grabado. Es la mitad de la carga que circula debería ser hecha de esa manera. Así es. Entonces, Bien. hoy se comen el 100% de los fletes porque no hay reserva de carga, no hay mercado nacional de fletes y porque no hay navegación de ultramar, no tenemos marina mercante, la destruyó Menem en los 90. Entonces, Exacto. Menem, Cavallo, Santos Casale y todos los traidores de las cámaras empresarias que entregaron incluso sus propias navieras privadas. Y en este caso, el mercado de flete nos permitiría a nosotros realizar la mitad, que serían 3.500 millones de dólares. Y además, equilibrar la balanza de flete, porque hoy el país tiene un quebranto en su balanza internacional de 7.000 millones sobre una balanza de intercambio de 60.000 millones de dólares que obtiene las divisas que el país obtiene por sus exportaciones. Y eso, todos los gobiernos hace 30 años lo vienen quemando en importaciones. Entonces, no es poco, está entre el 12 y el 15% de la balanza anual. Hay que entender que es un quebranto importante, el cual se podría reducir a cero ejerciendo el flete marítimo y además nos permitiría a nosotros, sí, un tabaco te iba a pedir, y nos permitiría a nosotros realizar los 3.500 millones de dólares, con los cuales además de ahí vamos a obtener un 33%, no menos de un 33% de ganancia, hasta un 40%, entre fletes graneleros, containeros y petroleros, con los cuales vamos a financiar la obra ferroviaria a la cual vos te referís, Darío. Bueno. Correcto. El otro proyecto es el Fondo de Desarrollo Industrial Naval Nacional, el FODIN. Este proyecto grava con un 2% de impuesto a las multinacionales navieras y permite la financiación de esos buques. Por lo cual nosotros vamos a tener un mercado de carga reservado y un instrumento de financiación que va a alcanzar primero una recaudación fiscal constante del 2%, que esto sería equivalente a 140 millones de dólares. Pero como vamos a destinar los 140 millones de dólares al subsidio naval, porque no hay industria naval si no hay subsidio naval en ninguna parte del mundo, ni en Japón, ni en Estados Unidos, ni en Corea, ni en Europa, ni en ninguna parte del mundo. Entonces, los japoneses subsidian con un 20% su industria naval promedio, Europa y Estados Unidos con un 30%, y Argentina y Brasil deben hacerlo con un 40%. La distancia con los más eficientes, que son Corea del Sur y Japón, es de apenas un 20%. Pero eso es porque ellos tienen las condiciones de industrialización que nosotros no tenemos. Entonces tienen la acería que provee la chapa a apenas 50 kilómetros de distancia, no más de eso. Entonces, nosotros cuando tenemos que construir un barco tenemos una sobrecarga de costo que está por el 8%, que significa la compra de chapa de más
por si llega a haber algún error. Y a ese 8% hay que sumarle la adquisición de ese lote económico de importación, donde se le paga a la acería la totalidad de esa chapa por adelantado, que es un recargo financiero del 8%, tasa LIBOR 5 más 3, y al 8% hay que grabarle el otro 8, y eso da un 16,64% de sobrecosto para las construcciones en la Argentina, por ser un país periférico. Entonces, estamos muy cerca de los asiáticos, porque la mano de obra nuestra es extraordinaria. No son mejores los obreros japoneses y los obreros coreanos que los argentinos. No tienen mejores mecánicos que nosotros y tampoco tienen mejores soldadores que nosotros. La mano de obra nuestra es de excelencia, es legendaria y es conocida mundialmente y admirada, que a pesar de los golpes que el astillero Río Santiago ha sufrido en toda su historia, las operaciones en su contra, en el mundo tiene carpeta y tiene reconocimiento internacional por haber fabricado cosas complejas bajo licencia, como ser bajo grandes motores diésel, motocompresores, motogeneradores, maquinaria de cubierta, etc. Cosas complejas de la mecánica. Y con esto nosotros, teniendo el mercado y teniendo el financiamiento, vamos hacia la reconstrucción de nuestra marina mercante para construir 120 buques graneleros, 40 petroleros y 15 portacontenedores. Ese es el tamaño de la bodega que la Argentina necesita. Con eso la Argentina tiene la flota mercante necesaria para realizar el intercambio del 50%. Eso es lo que hay que hacer. Repetime de vuelta las cantidades, haceme el favor. Son 120 buques graneleros, fáciles de hacer. Son graneleros, casco simple, son fáciles de hacer. Después hay petrolero, un poco más complejo, son doble casco. Son doble casco y además tienen tuberías, bombas, circuitos de calefacción para que el petróleo no se enfríe cuando el casco está atravesando el sur del Atlántico Sur. Entonces son un poquito más complejos, doble casco, como los que Astillero tiene todavía por entregar a nuestros hermanos venezolanos, a Petróleos de Venezuela. Y 15 portacontenedores, que es para las cargas containerizadas, para las cajas metálicas que se ven en los puertos, con grúas de maniobra propia, como ya lo hicimos en su momento en la década del 80 con el Isla Malvina y el Isla Soledad, que son dos portacontenedores muy modernos, que esos barcos en la ruta del norte de Europa eran tan rentables el ejercicio de la navegación, que en 4 años se amortizó la construcción de los barcos. En apenas 4 años de navegación se amortizó la construcción de los barcos. Esos barcos tienen que durar no menos de 25 años, no menos de 35 años. Las compañías internacionales exigen 25, nosotros el plan naval lo establecemos a 35 años, que es el ciclo de vida de cualquier trabajador, el mínimo con el cual hay que aportar para poder jubilarse, y en un ciclo de 35 años estaríamos renovando la flota. Bien cuidados, pueden durar 50 años inclusive estos barcos. Y esto generaría 24 o 25 mil puestos de trabajo en astilleros terminales, que son los que realizan la construcción del casco y el alistamiento del barco, pero ese alistamiento también tiene que ver con los navalpartistas, porque son aquellos que van a proveer de bienes y de servicios para la construcción naval. El astillero hace el 40% del valor del barco, el 60% se lo dan los proveedores, tanto los que le dan chapas y perfiles, como aquellos que le dan elementos mecánicos, pintura, o lo que hiciera falta, alambre para soldar, lo que fuera. Y eso es el 60%, ahí serían 35.000 puestos de trabajo aproximadamente. Y cuando esos trabajadores de astilleros y navalpartistas quemen su salario en menos de 30 días, van a provocar en la sociedad en la cual viven un reflejo social por consumo de aquellos argentinos que no trabajan, ni de navalpartistas, ni son trabajadores de astillero, pero los proveen de bienes y de servicios. El remisero, el carnicero, la peluquería, ¿no? Todos aquellos que abastecen de bienes y servicios a los trabajadores por cerca de 85.000 puestos de trabajo. Esto da un total de 150.000 puestos de trabajo promedio de la industria naval para siempre. Se estabiliza la industria naval argentina en un volumen, en un tamaño, en una masa obrera que en total
provoca 150.000 puestos de trabajo de manera constante para siempre. Y a eso todavía ni siquiera llegaste a los puestos que genera la Marina Mercante. Y la Marina Mercante, sí, son... el barco para construirlo requiere de 1.500 o 2.000 trabajadores por año, de acuerdo a su tamaño, ¿no? Pero entre 1.500 y 2.000 trabajadores para un buque de gran porte, de estos que estoy mencionando, que son no más de 220 metros de largo los portacontenedores y graneleros, 32 metros de ancho. Los petroleros son un poco más chicos porque los necesitamos para realizar el cabotaje de patagónico, ¿no? De Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, desde la Patagonia, desde el Golfo San Sebastián o desde el Golfo de San Jorge. Son un poco más chicos, son de 150 metros de largo. Eso es el tipo de barco que necesitamos en este momento. No necesitamos buques de gran porte que estén por encima del diseño Panamax, que es 32 metros de ancho. Y en realidad el barco se lo tripula con 30 personas y menos también. Entonces lo que da mucho laburo es la industria naval, la construcción de los barcos. La navegación factura mucho, es capital intensiva, pero no da tanto trabajo. Entonces 25, 30 son los embarcados por barco. O sea que si estamos hablando de unos 175 buques, lo multiplicamos por 30, bueno, nos estaría dando aproximadamente unos 5.000 embarcados. Pero lo fuerte es la industria naval, lo que da mucho laburo. Eso está pensado junto con... Una pregunta que tengo para hacerte es, ¿por qué la traza en la Ruta 40 del ferrocarril? Que es, digamos, la pata terrestre de la cuestión. Bueno, el tercer proyecto de ley es la creación de una corporación estatal de transporte multimodal que integre los modos de transporte bajo un mando centralizado de una corporación del Estado. Ley 20.558 de 1973, y a su vez integrada esa corporación por sociedades del Estado. Ley 20.705 de 1974. Dos proyectos de la gloriosa juventud peronista de la década del 70. Esa es una de las causas por las cuales la desaparición de los 30.000 compañeros en el 70. Hay una serie de causas del terrorismo de Estado, y una de ellas es la propiedad social de los medios de producción, que se expresa en un plexo jurídico de liberación, que es la 20.705, la 20.558, que son las leyes de sociedad y corporaciones del Estado. Por eso también nos desaparecieron, junto con el delegado obrero en el directorio de la empresa, que permitía que los trabajadores tuvieran poder político de decisión dentro del directorio de la empresa y acceso a memoria y balance, fundamental para ver la estructura de precio, la estructura de costo, la estructura empresaria, y de ahí hacernos del conocimiento estratégico de lo que significa la producción y el abastecimiento de bienes y servicios. Y en este aspecto, ELMA 21 se para sobre ese plexo jurídico para crear una corporación del Estado que nos permita tener Marina Mercante, flota fluvial, 2.400 barcazas que también están contempladas en el Plan Naval Argentino para la Cuenca del Paraná, ferrocarriles argentinos, aerolíneas y una flota carretera de camiones del Estado que nos permita regular el transporte argentino con un precio por el transporte que nos permita regularizar la actual situación, que es catastrófica, donde el 95% de las cargas viajan en camión. Entonces, ¿por qué la traza ferroviaria en la Ruta 40? Bueno, esta corporación de estatal tiene que permitirle servicio de transporte multimodal. Entonces, el camión es para las distancias cortas, no más de 300 kilómetros. Se vuelve ineficiente el camión, se vuelve caro. Entonces, conviene hacer las distancias cortas en camión, y para las distancias más largas, el ferrocarril. Teniendo vías navegables, no solo el Paraná, sino también el Río Negro, por ejemplo. También el Bermejo o el Pilcomayo. Podríamos nosotros valernos de la navegación de nuestros ríos interiores con sistemas de barcaza
para además no destruir el lecho del río y no provocar lo que acontece en la cuenca del Paraná, que es por el excesivo dragado que exigen las multinacionales del comercio exterior, tenemos inundaciones al sur y sequía en el norte por el escurrimiento que se provoca. Entonces, a esto hay que sumarle la reconstrucción de la red ferroviaria, pero una nueva traza para el siglo XXI que nos dé un perímetro ferroviario que integre La Quiaca con Ushuaia a lo largo de la Ruta 40. Ushuaia por el Atlántico Sur hasta la provincia de Buenos Aires con un ferrocarril federal atlántico. Y unir La Quiaca con Bernardo Irigoyen en la provincia de Misiones con un ferrocarril federal norteño. Este perímetro ferroviario tiene implicancias económicas, productivas, poblacionales, pero también hacen a la defensa nacional. Entonces, la obra más importante para nosotros es el Ferrocarril Federal Andino, que integre 11 provincias cordilleranas e integre sus pueblos, el trabajo, sus economías, sus producciones. Esa obra es una obra que nos permitiría declarar a esas 11 provincias cordilleranas libres de desocupación, con la demanda de la traza y el abastecimiento de material ferroviario. Ese ferrocarril federal andino nos integra verticalmente. Y este diseño es el diseño exactamente contrario, opuesto al que propone el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo a través del proyecto IRSA, Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana, con el cual pretenden cortar horizontalmente a toda la patria grande con corredores bioceánicos que permitan el paso del Atlántico al Pacífico con zonas francas en sus puntas donde acumular los excedentes industriales de los países centrales e inundar los mercados internos para destruir la industria nacional o lo poco que queda de ella. Entonces, esta integración horizontal es la que pretenden las multinacionales del comercio exterior y las embajadas extranjeras, cortando la Argentina, pero también cortando con corredores Brasil, Bolivia y el Perú, y en el norte sobre la cuenca del Amazonas y la cuenca del Orinoco, allá por Venezuela y Colombia. Entonces, lo que nosotros necesitamos, en contra del diseño de las embajadas extranjeras, que se expresa a través del proyecto IRSA, una integración vertical de la Argentina con un ferrocarril federal andino, que una vez que los argentinos avancemos con esa obra, se va a prender toda la patria grande, se van a sumar los bolivianos, los peruanos, los venezolanos, los ecuatorianos, todos a esta gesta, incluso Brasil y Colombia, porque nos permitiría unir Ushuaia con Caracas. Y el eje de la liberación continental de nuestra patria es la integración de Venezuela con la Argentina, como históricamente lo fue hace 200 años. Entonces, esa traza ferroviaria argentina después crecería hacia la patria grande y permitiría, en la cordillera de los Andes, una red ferroviaria de carácter permanente, a lo que hay que adosarle líneas de alta tensión, a lo que hay que agregarle líneas de transporte de combustible y petróleo, de gas, de agua potable, de todo lo que nos haga falta y necesitemos. Esa es la traza de integración de la patria grande que impulsamos para este siglo XXI. En el caso particular nuestro de la Argentina, nos permitiría vincular las economías y los mercados internos a favor nuestro, porque hoy el mendocino está más integrado al Pacífico que al litoral de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Entonces, el ferrocarril federal andino lo que hace es vincular nuestras economías y permitir a cientos, cada 50 kilómetros como mínimo, con una estación ferroviaria, no menos de una estación cada 50 kilómetros, que nos permita una nueva radicación poblacional. Porque donde está el tren hay logística de abastecimiento. Y donde hay logística, montamos la fábrica. Y donde hay fábrica, la gente inmediatamente se radica. Porque el argentino va en busca del trabajo, como pasó en la Tierra del Fuego históricamente. Donde hubo fábrica, el argentino se radicó. La Tierra del Fuego es un crisol de razas
que es una pequeña demostración de lo que es la Argentina en miniatura. Si la Argentina es un crisol de razas, la Tierra del Fuego es un crisol de la Argentina, porque en Tierra del Fuego hay, más que fueguinos, hay cordobeses, salteños, jujeños, correntinos, mendocinos, misioneros. Así es la isla. Entonces, el Ferrocarril Federal Andino tiene el objetivo de integrar, pegadito a la Ruta 40, al pie del Ande, logísticamente, nuestro territorio nacional. A partir de ahí hay implicancias tecnológicas que son importantes de observar. Nosotros en Río Turbio tenemos 500 años de carbón por delante, de acuerdo al ritmo de explotación que en algún momento tuvo en la década del 70 con yacimientos carboníferos fiscales, Río Turbio, de 1 millón de toneladas al año. Ese carbón es más que suficiente para que nosotros podamos utilizarlo como combustible para mover nuestros ferrocarriles. En esto hay tres opciones que nosotros planteamos. Una opción es montar una red eléctrica con centrales termoeléctricas a lo largo de la traza ferroviaria que quemen el carbón y que alimenten de electricidad el ferrocarril. La otra opción es, en Río Turbio, cosa que estamos conversando con los compañeros de yacimientos carboníferos fiscales Río Turbio, que seguramente si hay alguno conectado de Santa Cruz, le mandamos un abrazo, recién hace muy poquito tiempo estuvimos con ellos, para crear una carboquímica. Nosotros venimos hace mucho tiempo impulsando esto. Bueno, los compañeros de Río Turbio ven esta idea también favorable de, además de producir energía eléctrica con el carbón, poder producir un diésel de calidad. Un diésel de calidad suficiente, producto de carbón. Hacer jugo con las piedras. Esto ya se hizo en la Segunda Guerra Mundial, allá cuando la Alemania nazi necesitaba destinar sus combustibles líquidos a los aviones, principalmente para abastecer a la Luftwaffe, y tenía que también hacerse de diésel para sus tanques y sus barcos. Entonces, teniendo una gran cuenca carbonífera compartida con Francia, los alemanes montan una carboquímica y con eso producen un diésel. Allá, por el 40, estamos hablando. Entonces, esto no sería de dificultad técnica para nosotros. Ya se ha hecho en el pasado. Y la tercera opción que planteamos, que para nosotros es la opción de tecnología conveniente que impulsamos con más fuerza, es volver al vapor. Los argentinos allá por la década del 40 fuimos maestros del vapor con el ingeniero Livio Dante Porta. Las máquinas de vapor de Porta viajaban a más de 120 kilómetros por hora, una velocidad bastante superior al actual servicio ferroviario que es decadente en la Argentina, producto de las privatizaciones. Entonces, con máquinas de vapor que son muy fáciles de reparar y también de construir, nos permitiría que esas calderas sean calentadas por el carbón de Río Turbio y con ese vapor mover nuestros ferrocarriles. Alguno puede decir, no, pero el vapor es obsoleto. Bueno, le advertimos que en tecnología el tema de las cosas obsoletas no es como las cosas que están de moda. No es como la música que se pone de moda. Porque las centrales nucleares de la Argentina y del mundo son en realidad máquinas rotativas de vapor. Porque el combustible nuclear genera calor que calienta un recipiente a presión, una caldera, y ese vapor después mueve una turbina con la cual en la punta hay un dínamo que genera energía eléctrica. Así se hace la generación nucleoeléctrica de centrales nucleares, valiéndose del vapor.
Entonces, si nosotros somos capaces de fabricar recipientes a presión para centrales nucleares, ¿cómo no vamos a poder fabricar un recipiente a presión para mover una locomotora? Y teniendo el carbón de Río Turbio, lo que hay que utilizar, lo conveniente para la Argentina, es quemar el carbón que tenemos y no depender del diésel que nos vende la Shell Royal Dutch, que son nuestros enemigos. Entonces esto nos desacopla de la dependencia de combustibles líquidos que tenemos con las multinacionales, con las mafias internacionales del petróleo, con la Chevron, con la Shell Royal Dutch, con la Total de Francia, y nos permitiría a nosotros tener independencia en nuestro combustible y en nuestra tecnología, valiéndonos de lo que tenemos. ¿Qué es lo que conviene para el país? Queda clarísimo, Martín, que esto requiere de un enfrentamiento concreto con un proyecto global que se le enfrenta, ¿no es cierto? Y queda bastante claro también que requiere un consenso popular muy fuerte. Me parece que ustedes lo están construyendo, justamente supongo que será parte del plan esto de visitar la Patagonia como hicieron ahora, como para ir generando la fuerza suficiente. Ahora, el tema es, por ejemplo, ¿cómo evitás? Obviamente hay que sentarse a negociar, pero ¿cómo evitás que mientras tanto China con su empresa naviera COPCO, desde la decisión de trabajar desde el puerto de Montevideo, te siga quitando el comercio exterior de hecho? Desde hace 30 años, hace 30 años que el comercio exterior está en manos extranjeras, no es algo nuevo. Es así. Hace 30 años que el comercio exterior está en manos extranjeras. Y el único plan que hay en la Argentina para recuperar esto es el que impulsamos nosotros, no hay otro. Todo lo demás es funcionar a las multinacionales. El decreto 949 es un decreto liberal que tiene como contraparte una respuesta keynesiana, que es mayor dragado en los ríos interiores y llevar el dragado hacia la Patagonia para hacerle una autopista a los asiáticos para que puedan penetrar con sus grandes buques. Y esto no es algo que nosotros venimos planteando ahora porque apareció el zanjón que quieren hacer con el canal Magdalena. Porque eso es ser servil y funcional a las multinacionales. Nosotros estamos en contra de la libre navegación de los ríos interiores, del concepto británico de libre navegación. Porque nosotros no debemos permitir que las flotas extranjeras entren al Paraná. Cuando los ingleses permitan navegarnos el Támesis, cuando los norteamericanos nos abran el Mississippi, cuando los alemanes el Rin o el Volga los rusos, bueno, ahí conversamos. Pero nadie permite navegar los ríos interiores. Lo que se permite es hacer topón, topov. Los norteamericanos tienen la John Act, que es el acta de navegación, la cual indica de que buque extranjero que toca puerto norteamericano tiene que tocar. Hace topón, topov. Descarga ahí y después ellos se encargan de hacer el cabotaje, ya sea por vía marítima como por ferrocarril o barcaza. Entonces, cuando vos llegás a Estados Unidos y tenés una carga para descargar en Texas y otra en Chicago, lo que te van a hacer los norteamericanos no es dejarte entrar por sus ríos interiores hasta Chicago. O vas a descargar en Texas y ellos después suben por la cuenca del Mississippi, o vas a descargar en Nueva York y ellos lo van a ingresar a Chicago por debajo de los grandes lagos. Así funciona el mundo real. Entonces, la Argentina no debe permitir la navegación interior de sus ríos. ¿Y esto cómo se hace? En este momento, en este siglo, la tenemos más fácil que Juan Manuel de Rosas. Rosas tuvo que encadenar el río. La flota anglo-francesa penetró con 90 buques mercantes y 20 de guerra. Y en las angosturas del Quebracho los derrotamos porque el pueblo, alineado políticamente con Rosas, no comerció con sus enemigos. Entonces esa es la concepción de nación y pueblo en armas. Porque la vuelta de obligados, si bien fue una derrota táctica, el pueblo argentino lo convirtió en una victoria estratégica, negándose a comerciar con sus enemigos. Y por eso se tienen que retirar. Entonces,
Hoy no necesitamos cadenas en el río. Si solo dejamos de dragar, los bancos de arena que genera la propia vida del río en su lecho no permitirían la penetración de buques de gran porte. Entonces lo que hay que hacer es dejar de dragar, no dragar más o mejor, sino dejar de dragar para operar con el sistema de barcazas que propone Social 21 con Elma 21, que es un sistema de 2.400 barcazas que tienen que cargar con no más de 3 metros de profundidad, que es lo que necesitamos para barcazas tipo Paraná, que tienen unos 16 metros de ancho y unos 60 metros de largo. Y con ese sistema de barcazas, que es lo más económico, porque lo que cuesta 10 transportar en camión, cuesta 7 transportar en ferrocarril, 4 en buque y 1 en barcaza, hoy la multinacional te está haciendo el tramo del Paraná y te cobra 4, cuando nosotros tendríamos que realizarlo a valor 1 haciéndolo en tren de barcazas, ese transporte de cargas. Y con eso recuperar la vida del río. Entonces, los que proponen mayor dragado, lo que están haciendo es ser serviles a las multinacionales del comercio exterior. Lo que necesitamos es un sistema de trenes de barcaza que permita entrar las cargas del interior de nuestros ríos a puertos por fuera del Río de la Plata y ahí hacer el trasvase hacia los buques que realizan el comercio exterior, a la flota de ultramar. Martín, los plazos para esas barcazas, pues vos tenés una transición entre que tomás la decisión política de decir no dragamos más y tenés que manejarte con las barcazas porque, por supuesto, que el dragado se va a ir perdiendo a medida que pasa el tiempo. Vos me dirás cuáles son esos tiempos. Las barcazas son de muy fácil construcción porque no tienen propulsión propia y además no requieren de las exigencias que requiere si un buque mercante de ultramar. La barcaza es un cajón metálico como una caja de zapatos, que las barcazas que van adelante tienen propel, tienen la chapa curvada, y las que van atrás, en la popa, en el tren de barcazas, donde las barcazas van atadas unas con otras y navegan como un tren de barcazas, atrás también tienen popel, pero todas las del medio son rectangulares, son palenes planos. Con esto quiero decir que la construcción de barcazas donde se construye con paneles planos no tiene el trabajo de rolo y de plegadora que sí tiene un buque mercante, donde las líneas de proa y de popa requieren de 220 horas de trabajo humano por tonelada, frente a las 70 horas que requiere la construcción naval en paneles planos. ¿Se entiende? Y eso es además un nivel de complejidad bastante más bajo. Es un nivel de complejidad bastante menos exigente. ¿Por qué? Porque esa barcaza que lleva chapas de 8, 10 y 12 milímetros de espesor, esas barcazas se cortan a soplete con oxicorte, se sueldan con soldadura eléctrica de electrodo o semiautomática, se lo puede hacer en cualquier playa del Paraná o del Atlántico Sur, porque con poner dos rieles, tirar arriba las chapas, se hace la barcaza y después se la larga al agua, es muy simple de construcción, es muy simple de montar los lugares de trabajo para que esto se realice, y se requiere de maquinaria muy elemental, sopletes, máquinas de soldar. No es muy difícil esto, es fácil de hacer, y esto permitiría miles de puestos de trabajo en una industria naval donde la barcaza es lo de menor complejidad y quedaría trabajo muy rápidamente, por lo cual nosotros podríamos cobrar aproximadamente $3 por tonelada por barcaza. Entonces, son trabajos fáciles. Es más, la soldadura de la barcaza no requiere de los sistemas de calidad y de inspección que sí un buque mercante, como en el caso de lo que construye Astillero Río Santiago. Porque al navegar por el río no tiene las exigencias que tiene en el mar. Un barco que está en el mar está sometido a fuerzas que no la barcaza en el río. Entonces,
Nosotros podríamos, no necesitamos radiografía para inspeccionar las soldaduras. La inspección es visual. Y de hecho, en el caso de los paneles que hay que curvar, calentando con soplete y enfriando, vamos generando las líneas de tensión del acero para poder ir curvando a soplete como se ha hecho tiempo atrás, sin necesidad de tener una plegadora grande para poder arrancar. Hay muchas maneras de hacerlo si hay voluntad política. Si hay voluntad de generar laburo, esto se hace rápido. Y esos trenes de barcaza son los que tienen que ir absorbiendo esas cargas. Entonces, vos empezás a dejar de dragar desde Barranqueras y vas bajando, vas bajando, vas bajando, vas bajando. Cuando tenés tus trenes de barcaza, expulsás a los buques de gran porte de la cuenca del Paraná. Correcto. Eso sería el modelo de transporte multimodal que necesitamos. Es estúpido traer la yerba mate, que es un producto no perecedero, es estúpido traer la yerba mate de Misiones a Buenos Aires, en camión. Es más estúpido todavía traer la madera de Misiones a Buenos Aires en camión. Tendría que bajar por barcaza. La madera antes bajaba con la jangada. Se tiraban los troncos al agua y arriba iba el jangadero, del cual de sus penurias cantó Hugo del Carril. Río abajo voy llevando la jangada, arriba abajo por el Alto Paraná. Es el sueño de la sombra de Rumbá, buscando el horizonte. Corte. Vamos a ver si Martín logra volver. Mientras tanto, les agradezco a todos, a ver, que nos estén acompañando. A ver, se nos cortó un rato, Martín, a ver si desde ahora estás. Yo no sé si, yo creo que estoy, no sé. Ok, sí, no sé si hubo. Te escucho bien. Yo tuve un corte, no sé si estuve en el aire o no, no sé, no importa. Creo que a lo mejor te interrumpí. Seguí adelante entonces, me perdí unos segundos. Entonces, los trenes de barcazas es la tecnología conveniente para que los argentinos podamos volver a Rosas, que fue quien hace 150 años nacionalizó la banca y el comercio exterior. Entonces, volver a nacionalizar la banca y el comercio exterior, como lo hizo Juan Manuel de Rosas, necesita de una serie de medidas que son crear nuestra marina mercante, porque es la nacionalización efectiva del comercio exterior, no se hace a través de una oficina. El actor físico es el barco, la marina mercante, que es aquel que te permite tener el poder de intercambiar con el mundo. Si los ingleses nos pagaban la carne $300 la tonelada, pero en el mercado de Chicago cotizaba 700, y Perón les dice en su momento, nosotros ahora vamos a cobrar 600, los ingleses dicen, no, es el doble de lo que vale, Perón le dice, no, ustedes pagan la mitad de lo que vale, y los ingleses dicen, no, de esta manera no compramos, y Perón les responde, vamos a ver quién aguanta más, ustedes que tienen el apetito, o nuestra carne en buques de carga refrigerada. Porque no tenemos ninguna necesidad de comerciar con Inglaterra. La carne argentina es codiciada en todo el globo terráqueo. Y nosotros tenemos que ver a la patria grande del Caribe y la América del Sur, no solamente como un sueño de integración desde una metafísica y desde una poética, sino como un mercado de 650 millones de seres humanos, que también quisieran comer carne argentina, que también quisieran comer manzanas argentinas del Valle de Río Negro, peras, cerezas, fruta fina, que también quisieran poder acceder a leche argentina, también quisieran comer quesos, también quisieran alimentarse con el fruto de nuestra tierra, que produce para 500 millones de seres humanos. Entonces, el volumen de producción de la Argentina es capaz de terminar no con el hambre en la Argentina, con el hambre en la patria grande. Pero eso requiere de una marina mercante y un sistema de transporte multimodal que nos permita a nosotros reorientar el fruto de nuestra producción hacia nuestros hermanos e intercambiarlo con una balanza compensada mediante la economía de equivalencias, que es la economía que Social 21, que este proyecto de Liberación Nacional viene creando hace muchos años, para establecer
pactos bilaterales y equilibrados con las naciones con las cuales intercambiamos mediante horas de trabajo humano implicadas en la producción de bienes y servicios. Entonces, nosotros no necesitamos ni dólares para intercambiar con Venezuela, tampoco bolívares y pesos argentinos. Nosotros necesitamos una balanza compensada en horas de trabajo humano y que el trigo, el maíz, las carnes, las frutas argentinas puedan ser pagadas con petróleo venezolano. En una balanza compensada, en físico, en producto y hora de trabajo humano implicado. Ese es el futuro. Pero para eso necesitamos que la producción argentina sea argentina, porque hoy la Argentina es un cliente cautivo de las multinacionales en las cuales se reproduce una semilla extranjera, con un fertilizante extranjero, con un herbicida extranjero, en cadenas de transporte extranjero, con puertos privatizados en manos extranjeras y con navegación de ultramar en manos extranjeras. Entonces, el MA 21 es la logística de liberación nacional que nos va a permitir a nosotros comprar la producción, acopiar desde el Estado, desde un yapi del siglo XXI, acopiar desde el Estado, darle precio sostén a la producción, y por una única ventanilla del Estado, como lo hizo Perón con el yapi en la década del 40, comerciar con el mundo. Nadie más que el Estado argentino debe realizar la exportación y la importación. Nadie más que el Estado argentino. Entonces, volver a Rosas, volver a Perón, volver a Irigoyen, volver a San Martín, es crear en el siglo XXI las condiciones necesarias para que esa línea nacional de liberación se exprese de manera moderna, de manera eficiente, en los términos actuales del comercio y la producción. Y eso es poner a la Argentina en igualdad de condiciones con el mundo, que es tener una empresa de transporte multimodal. Los privados tuvieron 30 años para hacerlo. Hace 30 años que no lo hacen. Entonces es nuestra hora, es la hora del Estado empresario. Muy bien. Clarísima la exposición. Creo que la tenemos más o menos completa. No sé si querés agregar alguna cosa más. Y yo igual te quiero preguntar algo un poco más coyuntural, que es qué están pensando a esta cosa de los próximos tiempos, actos eleccionarios, etcétera. ¿A dónde le apunta la Social 21? Si es que puede decirlo hoy, a lo mejor no es un tema que se pueda definir ahora. Y no es un tema que se pueda definir ahora porque en realidad, si hubiera alguna noticia para contar, yo te la contaría. Estamos conversando con lo que se denomina el campo nacional y popular, ¿no? Para nosotros eso es los peronistas, los radicales, la izquierda nacional y el nacionalismo. Los peronistas que bancan el Estado empresario, no los privatistas que bancan las privatizaciones de Menem en los 90. Los radicales de la liberación, como Sergio Caracachov, los radicales de Irigoyen y de Leandro Nealem, los radicales de YPF, del Estado empresario argentino, no los radicales de las privatizaciones de los 90. La izquierda que es nacional, que no es comandada satelitalmente desde el extranjero, que tiene expresión nacional, como el caso del Partido Socialista Auténtico, por ejemplo, como la izquierda nacional que se referencia en Hernández Arregui, que se referencia en Mariátegui, que se referencia en la Patria Grande, y los nacionalistas que no consideran al pueblo enemigo. El nacionalismo argentino que es popular, además de ser nacional. Porque si no es ese nacionalismo liberal, que en realidad es servil a los Estados Unidos de Norteamérica, o que es un nacionalismo que se identifica más con los yanquis que con lo propio, que pretende alianzas con Estados Unidos y no con la patria grande. Entonces, las conversaciones son amplias y conversamos con todos aquellos argentinos que se arrimen, y nosotros también nos arrimamos a aquellos con los cuales sentimos afinidad. Estamos afiliando para Social 21 para construir una herramienta electoral propia y con ella también poder integrar frentes electorales. Es muy difícil integrar un frente electoral sin una herramienta electoral propia. Esto lo sabemos todos. Y no va a haber internas en el Partido Justicialista como no las hay hace 30 años. Tampoco es que esto es una novedad de que ahora no hay internas. No es para rasgarse las vestiduras.
Te diría que no va a haber paso tampoco, ¿eh? Ya lo vengo escuchando, hasta desde la justicia, no va a haber paso tampoco porque van a tener la cuestión de la pandemia como excusa, que uno puede tomar como buena excusa o mala, depende de lo que opine cada uno sobre el tema, pero no están adaptadas las escuelas, en fin, ese es un poco el argumento, así que tampoco esperemos que vaya por ese lado. Entonces, nosotros estamos afiliando para poder construir una herramienta electoral que eso nos permita avanzar hacia un armado frentista. Nosotros somos movimientistas, así que creemos que no podemos solos, nadie puede solo en este mundo, y que hay que construir con otros, con los cuales en el núcleo de coincidencias básicas que tengamos, que significa el Estado empresario argentino, que significa recuperar lo que Menem entregó a las multinacionales en la década del 90, aquellos que apoyen el plan de pleno empleo que nosotros impulsamos y que lo quieran compartir, porque para nosotros el pleno empleo en esta Argentina que hierve de desocupados es revolucionario, porque le quita el miedo a los trabajadores que tienen trabajo, pero además incorpora a un 30% de los argentinos que están fuera de la producción y también del consumo. Entonces, el plan de pleno empleo, que dentro de lo que es el MA 21 se expresa a través de la demanda de vehículos nacionales, porque nuestro plan de pleno empleo en transporte significa 150.000 puestos de trabajo en lo que es la construcción de la marina mercante. Pero en el plano ferroviario, ahí tenemos medio millón de puestos de trabajo. En el plano automotriz, de los 7 de cada 10 autos que hoy se importan del extranjero y que deberíamos volver a fabricar el 100% con mano de obra nacional, como lo hicimos hasta el 70, donde incluso marcas como Ford, General Motors, Peugeot, Citroën, Fiat, se fabricaban con mano de obra nacional, el 95% del Fiat 600, el Citroën 13B, la Chevy Serie 2, el Ford Falcon, el Torino, eran de producción nacional. Eso significaría que nosotros, solamente en el plano de sustituir las importaciones automotrices, la Argentina tendría 2 millones de puestos de trabajo desde industria automotriz. Entonces, con el MA 21, en la demanda de buques, trenes y aviones, más la demanda automotriz, terminaríamos con la desocupación en la Argentina. Esto se hace a través del Estado empresario operando como terminal, en la cual industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, con raíz en Córdoba, debería ser donde se ensamble el 30% del trabajo que da la terminal y que ensamble el 70% del laburo de industria liviana que dan los autopartistas. Entonces nosotros tenemos que fabricar motor, caja de velocidad, y chasis homologado. Simple. Porque todo lo demás lo provee la PyME argentina. Amortiguadores, frenos, butacas, cinturones de seguridad, carburadores, cárter. Todo lo complementario a lo principal, lo central de la actividad, que es el impulsor, el motor del auto, la caja de velocidad, la transmisión y el chasis homologado, todo lo demás lo puede hacer la Argentina. Tanto la autoparte como carrozar. Porque históricamente la Argentina también carrozaba, no en terminal. En el caso de la Mercedes-Benz de Virrey del Pino en La Matanza, todos conocemos cómo la Mercedes-Benz fabricaba el 1114, el camión que es el Falcon de los camiones argentinos, el más popular, el más durable, el más fiel, el más noble, y la Mercedes-Benz hacía el motor, hacía caja de velocidad. Mercedes o con opción ZF, de origen alemán también, pero después La Matanza, los talleres de La Matanza, carrozaban esas unidades para que sean colectivo, camión de carga, lo que hiciera falta. Entonces, ese modelo argentino es Estado empresario en la terminal y PyME proveedora. En el caso ferroviario es lo mismo. En el caso aeronáutico también. Nada más que la industria aeronáutica, la terminal es el 22%
y el 78% son sus proveedores. En el sistema multimodal que nosotros expresamos, lo más difícil de fabricar son las turbinas de avión. Pero tenemos diseño y producción nacional de turbinas, que nadie le da bola, pero existe. Hay diseñadores y fabricantes nacionales. La manera de arrancar, ¿qué sería? Fabricar un avión multipropósito, como el que tiene la Gobernación de Tierra del Fuego y la de Salta, que es como un huevito de ala alta, con turbohélice, no tiene cabina presurizada, es un avión stall, short takeoff and landing, que es despegue y aterrizaje corto, que en una pista de menos de 200 metros levanta vuelo. Con 100 metros le alcanza para levantar, tanto en una cinta asfáltica, como en el pasto o como en el ripio. Este avión necesita... Sí. Sí, tengo que ir terminando, lamentablemente, porque tengo otro programa a 10:30, un programa sobre folclore, ovejas acústicas, que arranca hoy. La verdad es que nos quedamos cortos con la charla, pero bueno, te invito para otra vez, próximamente, cuando estés dispuesto y tengas el tiempo suficiente, la seguimos, porque evidentemente tenés nafta para rato. Así que les agradezco haber estado, a los compañeros, a las compañeras y compañeros que nos están mirando. Quería avisarles que mañana, a las 18 horas, en Piedra 720, lanzamos Orgánica Popular Peronista, JUPE. Están invitados, hay lugares limitados, pero si nos avisan les podemos hacer lugar. Y bueno, es a partir de JUPE, que ha durado, que tiene ya 2 años de existencia, que hemos pensado en hacerlo más amplio, porque bueno, lo de JUPE era un poco una cuestión étnica para romper un mito, pero ya el mito lo rompimos. Ya está, cumplido el objetivo, va a seguir existiendo, pero vamos hacia algo más grande. Vamos a confluir, porque estamos en todos en la misma, por un gran frente nacional. Así que, Martín, agradecidísimo. No, muchas gracias a vos, Darío, a todos los compañeros de JUPE y a todos los que hoy se conectaron. Bueno, hoy expresar que esta logística de liberación tiene también una expresión en las fuentes de trabajo industriales que tienen que proveer de esos vehículos, que es una de las formas de alcanzar el pleno empleo, y que para nosotros también eso tiene que ser la base material para alcanzar el vuelo espiritual y metafísico que el argentino necesita. Porque esa base material nos equipara a todos los argentinos, nos saca de la opresión materialista, que significa la desocupación o el miedo a perder el trabajo, aquellos que lo tienen, y nos permitiría a nosotros desde ahí desarrollar el plano de ciencia, arte y filosofía, que es lo que me gustaría que en algún momento podamos también conversar para dar un debate filosófico, metafísico, incluso teológico, sobre el espíritu argentino, la metafísica nacional y el nuevo paradigma que nosotros manifestamos, donde hay que descubrir, explicar o incluso, en este siglo XXI, inventar cuál es el sentido trascendente de la vida y el mundo. Y que para nosotros, desde conceptos filosóficos que tomamos en común, como es subespecie eternitatis de Immanuel Kant, el imperativo categórico de una ley moral para todos que nos equipare, también el judío Spinoza, cuando manifestó sus términos de Deus ibe natura, Dios o la naturaleza, una única sustancia que a todos nos constituye, tiene para nosotros también una confluencia con la metafísica de los pueblos originarios de nuestros indios de América, de Pachamama, una madre en común, y Pachacuti, también un equilibrio que tenemos que alcanzar, no solamente entre los seres humanos, sino con la naturaleza, para no quemar el planeta, que es lo que está haciendo el capitalismo, llevándonos a una carrera material sin sentido, de consumo y de depredación. Así que, cuando quiera, le damos con eso. ¿Te parece? Porque ya mirá, me están diciendo acá, comprometelo comprometelo ahora en vivo. ¿Te parece en 2 semanas? La semana que viene. Dale, dale. Lo hacemos en 2 semanas. Sí, hagámoslo 2 semanas, porque además en la confluencia del Frente Nacional que tenemos que construir, tenemos que avanzar los que tenemos esta voluntad. Dale, dale. Vamos a empujarlo entre ustedes y nosotros, vamos a estar haciéndolo. Con un gran Frente dale. Nacional. Abrazo gigante. Gracias a todos. Un abrazo para todos. 10:30 vuelvan, que hay un programa Ovejas Acústicas con Fernando Villarreal y el otro Fernando, que el apellido no me lo acuerdo. Nos vemos. Hasta luego.